Vicepresidente Velasco Juan Carlos. Secretaría, perdón, secretario Aguirre y Jessica. No la conoce nadie. No. Tesorero Sixto Núñez. Primer vocal titular Carmen Montserrat. Segundo vocal titular Maximiliano Galeano. Primer vocal suplente Juana Ferreira. Segundo vocal suplente Grancia Germán. Ahora de la comisión revisora de cuentas. Primer revisor titular, Carlos Cardoso. Segundo revisor. Nada que ver con Cardoso, con el presidente y el tesorero. No. Nada. Segundo revisor titular, Juan Blanco. Tercer revisor titular, Florencio Landría. Revisor de cuentas suplente. Pablo Vera, esos son los dos integrantes. No puede haber relación entre el presidente, tesorero y los revisadores de cuentas. No. Puede estar la voz. Si están de acuerdo, más que nada. Sí, que estemos de acuerdo. Como yo le decía, bueno, conmigo están de acuerdo, ¿eh? Tesorero, chicos, esperen que están hablando los socios, por favor. ¿Lo escuchamos? Sí, adelante. Por ahora andamos por aquí. La verdad que es una lástima. No, por encima es una lástima. Hay muchas cosas que plantear acá con respecto al barrio. A ver, yo soy nuevo recién en esto, pero tengo mucha voluntad para que nuestro barrio progrese. Ya, gracias a Dios, tuvimos ahí el mejorado. Gracias al Señor que se pudo hacer eso. ¿Y por qué no vamos a poder hacer las paredes si podemos hacer eso? Pero siempre de esto, todos los vecinos unidos. Acá, bueno, esto es algo legal más que todo, pero acá somos todos vecinos y somos todos socios. Y bueno, y buscamos eso, progreso de nuestro barrio más que todo, ¿no? Y así que bueno, ojalá Dios quiera que esto resulte y los vecinos también nos ayuden más que todo. Porque no es solamente de nosotros. Es que, más allá de que el tema es burocrático, porque la unión es otra cosa, ¿viste? Es que puede tener que la comisión se ponga de acuerdo cuántos días. Porque las reuniones son libres, no son cerradas, porque muchos creen que las reuniones son para la función. Bueno, nosotros tratamos de invitar a los compañeros, y muchas veces acá doña Flora suele venir. Pero ella suele venir, claro, partícipe. Porque poder ponerle los días, que son los mínimos, como mínimo es una de poder. Porque los socios pueden venir a ver de qué se trata. Claro. Bueno, yo lo que quería hacer también tiene que era saber un horario, una fecha. Igualmente hay algo muy fundamental también que nosotros queremos poner acá, porque
porque los socios seguramente van a preguntar qué pasa con mi plata. Seguramente se lo van a preguntar, quizás no ustedes, pero quizás otros sí. Y nosotros, por ejemplo, cada vez que nosotros tengamos la, como es esto, la asamblea nuestra, los socios son, pueden ser partícipes de ella, ¿no? Y están los libros presentes para que cada socio venga, pregunte, bueno, quiero ver mis hijos en segundo lugar. Perfecto. Socio, acá está. Perfecto. Acá tiene todo detallado, con tique, está todo detallado. En eso quédense tranquilos, en ese sentido no nos vamos a fallar más que todo. Perfecto. Porque está así. Si hubiera algún tique que no se pudiera contratar con la firma del presidente, secretario, tesorero y algún socio más, se puede legalizar. Claro. Ah, se puede legalizar. Ah, eso es bueno. Vamos a poner, porque yo qué sé, le compré a un vecino. Pero ¿y cómo lo legalizó? Ah, ¿de los 12? Sí. No, los tres principales más algún socio. Sí, sí, no. Porque podrían ustedes ponerse de acuerdo que si un socio o alguien más se toma. Sí, sí. Y eso sí, queda claro que si esa boleta, porque el tipo no tiene una bolsa legal, o porque tuviste que comprarla fuera de tener un comercio, un económico y servía para Dios, tenés que ponerlo ahí en la boleta, claro. ¿A consecuencia de qué? Con la gente. ¿Y para beneficio de qué? Digamos, por eso hay mucha gente que trae escombros. Y vos dices, mira, tirar unos pesos. O lo tenés que sacar de tu bolsillo, si lo sacás de ahí, tenés que justificar. Que el ciudadano con un nuevo tal, con el fleto, que sea del escombro tal, y como el tipo no te va a recibo, tenés que legalizarlo de cero. ¿Te aclaro? Y si no te vas a buscar título o el recibo de la clase. Sí. Eso ni juez ni nadie va a poder contradecir. No lograron quebrar, porque en el pego se ponía cualquier cosa. Están ellos acá, este chico, que me decían, usted no es del barrio, ¿qué hace? Sí, me acuerdo. Y yo le ponía, soy varelense, por lo tanto, varela de Santa Inés y de todos los barrios. Vamos, 8.300.000. Anotado por... 8.300.000. ¿Cuánto? Se la veía. ¿Cuánto? 1-3. Mucha gente. No, 4-3. Ahí firman los pobre, tenés que hacer el lado porque no se va a sacar el pelo. A ver si voy a más está Pablo nomás. Me voy a... ¿Anda bien el tío, dice? ¿Eh? Sí. No, 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 no
Carlito, para que está emocionado con el... No, se puede. Al finalizar...